Yo estoy aquí desde el 29 de julio y voy a estar hasta el 29 de noviembre, en 4 meses. Y vine a la UPTC a hacer mis prácticas preprofesionales. En la UPTC, en la clínica, estoy a cargo de cumplir ciertas funciones. Esto depende de las rotaciones en las que estemos. Ahorita estoy como interna, entonces estamos un poco a cargo de los estudiantes que están acá pasando por las rotaciones. Y cumplimos funciones como medicar a los animales, entrar en cirugía, hospitalización. Estamos también en el área de imagen, ultrasonido y básicamente los procedimientos que hay en el día a día. En la San Francisco de Quito, en la universidad en la que yo vengo, no existen en realidad convenios para medicina veterinaria y esta es la primera vez que hay una oportunidad así. Entonces, a mí siempre me ha gustado viajar al exterior, me ha gustado conocer gente nueva, tener nuevas experiencias y una vez que se abrió esta oportunidad decidí venir a la UPTC. A mí en realidad me agrada muchísimo el ambiente que hay acá. Todos los profesores y los compañeros que tenemos en la UPTC son muy amables, han tratado creo que de incluirnos en el grupo, hacernos sentir muy cómodas, nos ofrecen ayuda o cualquier cosa que crean que nosotros necesitamos, entonces eso creo que hace que la experiencia en general sea aún más chévere. Hoy nuestro diálogo aquí en Entre Tazas es con el padre Juan Antonio Cabra Rocha, director de la Dirección de Bienestar Universitario. Padre, ¿qué es lo bonito de ser sacerdote? Bueno, yo encuentro una identidad plena desde el sacerdocio en la misión que encomendó Jesús. No tanto una estructura humana, no tanto, digamos, a veces un formalismo del ser, sino más bien una disponibilidad en el hacer. Y yo encuentro algo muy lindo en el sacerdocio en Cristo y es la disponibilidad del servicio. Dice Jesús, yo he venido a servir y yo creo que en la misión sacerdotal cuando se entiende esta parte vocacional, lo más lindo es servirle a la gente en la medida de nuestras capacidades, en la medida de lo que podamos gestionar y hacer, pero sobre todo un servicio hecho o vivido con amor y con una entrega generosa por los demás. Padre, ¿qué similitud hay? Y yo sé que son dos localidades muy importantes para usted, como es Italia y es Áchica. ¿Qué semejanza hay de estas dos localidades? Bueno, yo considero que esa dimensión de la universalidad de la Iglesia se encuentra en todo el mundo. Italia es un país muy lindo, su gente, su cultura, y encuentra uno aquí lo mismo, la belleza. Lo único es que en la ministerialidad uno dice, bueno, primero atendamos la casa. ¿Por qué me...? Vine de Italia precisamente para poder acompañar a nuestra gente. Uno dice, bueno, allá muy queridos los jóvenes, muchos programas en diferentes atención, pero cuando uno dice, ¿y nuestros jóvenes boyacenses dónde están? Y como buen boyacense que soy, tal vez lo único que no es boyacense es la cédula, pero me considero un gran boyacense, pensé en la gente de mi pueblo, y sobre todo mi pueblo es Áchica. ¿Algo se caracteriza su apellido Cabra con su personalidad? Bueno, yo creo que es una feliz coincidencia, pero de una parte me considero psíquicamente como una persona hiperactiva. No puedo estar quieto, tengo que estar produciendo, trabajando, pero también como que las cabras son signos de inquietud, de investigación, de curiosidad, de estar metidas en toda una cabra, en una casa, en una finca, está metida hasta en la cocina. Y uno trata de estar como metido en muchas cosas, en el buen sentido, en la investigación, en buscar formas o alternativas de poderle servir. Entre Italia y Sáchica, como preguntaba algo, también complemento la pregunta con algo. Es curioso, realmente nuestra psicología y mucha de nuestra teología aplicada aquí en nuestro medio, pues es muy europea y realmente las culturas son muy distintas. Entonces eso me llevó como a investigar cómo podemos ser capacidad de respuesta problemática reales, por ejemplo, boyacenses. Problemas, por ejemplo, que tienen que ver con bases guarapismo. En Europa se ve que el problema de la ginebra, del whisky y otras líneas, problemas con los vehículos. Aquí nos movilizamos muchos todavía en burro, en muchas cosas que si no es totalmente otro trasfondo cultural y esa capacidad de servicio desde la investigación aterriza el tema en lo local.
Bueno, soy 100% original porque me gusta vivir. Porque a pesar de muchas cosas que me han pasado, sigo siendo alegre. No me rindo, no me gusta rendirme. Y pues algo que me gusta es demostrar que yo puedo, ¿sí? Que a pesar de estar así, no tengo ningún impedimento para estudiar o para hacer las cosas que yo deseo. Y pues algo que me han enseñado desde mi casa es que siempre hay una solución para todo, excepto para la muerte. Y pues soy 100% original porque amo la vida. Y estoy estudiando biología aquí en la UPTC de Tunja. Tengo 19 años y pues tengo una enfermedad llamada atrofia muscular espinal tipo 2, la cual no me ha impedido seguir adelante y pues me ha hecho abrir los ojos para aceptar mi condición y seguir avanzando y luchando contra las adversidades. Nací en Paipa. Bueno, yo llegué a la UPTC por el impulso de seguir mi camino, mi historia, de seguir estudiando. Sucede y pasa que se me presentaron muchos inconvenientes en el colegio, aunque pues gracias a mi madre pues esto pudo, ¿cómo se dice?, progresar. El colegio me aceptó bien. Después vinieron las pruebas ICFES, también me fue bien. Lastimosamente no alcancé el puntaje que esperaba para la carrera y pues la universidad me aceptó y me acogió de tal modo que a las personas con discapacidad les dan un cupo en cada carrera. Y con el tiempo pues yo vine una vez y obvio no había rutas de acceso, nada, yo como chisme. Y después volví y fue tan bonito porque uno se da cuenta de que de verdad piensan en uno. Se empezaron a ver las rampas, los huequitos ya se estaban tapando. Y pues cuento mucho con la ayuda de bienestar. Escogí biología porque me gusta aprender sobre nuestro planeta, sobre nosotros y descubrir. Es algo que relativamente se me hace muy sencillo, muy interesante y pues siempre he sido muy curiosa al respecto de los seres vivos. Bueno, pues les hago esta invitación. Sigan estudiando, no se rindan. No importa cuán difícil sea una materia o no entiendan, busquen opciones. El destino, Dios, la vida, nos da opciones. El problema es que el ser humano está cansado, y perezoso que no busca las opciones. Entonces busquen opciones, no se rindan y pues a seguir adelante. Hoy traemos una de las mejores aplicaciones a la hora de bloquear llamadas no deseadas. Se trata de Mr. Number Block. Es una aplicación que una vez instalada, se consigue en el Play Store. Abre una interfaz sencilla, en la cual aparecen todos los contactos que se tienen. Y su funcionamiento es muy sencillo. Se selecciona el contacto, y a la hora de ser identificado, en la parte superior en las opciones, se bloquea. Una vez se da la opción de bloqueo, a este contacto no podrá llamarlos o no podrá ingresar ningún tipo de mensajes, tanto de texto como llamadas de voz, al teléfono, a ese teléfono. La configuración es muy sencilla. En la parte de settings, en la opción de bloquear llamadas, tienen varias opciones en inglés y se deben seleccionar tanto para nombres internacionales, identificador de llamadas. Ingresamos a las configuraciones de la aplicación. Aunque sea en inglés, es muy fácil, muy intuitivo. Tenemos la opción de seleccionar los números bloqueados. Tenemos la opción de decir que por lo menos timbre una vez y que lo cuelgue o que definitivamente no entre ninguna señal. Es una aplicación muy útil a la hora de bloquear llamadas y mensajes de texto.